llegó la nieve. Hola, buenos días. Mira. Cayó granizo con nieve y este es el resultado. Tuvimos tormenta el viernes y el sábado y ayer. Anoche, toda la noche estuvo lloviendo con mucho viento. Y hoy amaneció así. Ahorita ya dejó, pero hace ratito estaba lloviendo todavía con granizo y con, pues, poquita nieve, pero más que nada lo blanco que se ve es granizo. Va a estar haciendo mucho frío allá afuera. Y que adentro está bien a gusto. ¿Dónde estás? Saluda. ¿Te chiveas? Entonces vamos a ir ahorita a la reunión. Hoy es domingo 10 de enero. Y pues no ha pasado mucho interesante, más que eso que les platico, que tuvimos tormenta y estuvo haciendo mucho aire y mucho frío. Y pues ahorita con la nieve hay que tener cuidado al caminar porque está muy resbaloso. Y pues nada interesante, ya mañana empieza nuestra rutina. Y a ver, ahí les sigo contando a ver qué pasa. Hola, buenos días. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, este cojín, que ya... ¡Guau! ¿Qué es? ¿Una jirafa? Esta. ¡Ay! ¿Tiene luz? Está cogiendo luz. ¿Tienes hipo? Sí. Me la coloqué de mamá. Talía, enséñanos tus aretitos. No. Enséñanos tus aretitos. ¿Te gustan? Mamá, tenés. Sí. Mamá, luzo. Le voy a decirle, o si ten luzo. Enséñame tus aretes. No. Así son las mañanas de Talía. ¿Se levanta? ¿Qué es eso? Es basura. Hola, Kiara. Hola, Kiara, buenos días. Talía, ¿me abres la basura, por favor, para tirar esto? Acá, ven. ¿Me abres la basura? No, ese ya no sirve. Ven, ¿me abres la basura? Buenos días. ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Talía, ¿me abres la basura, por favor? ¿Qué no va a poner en la escuela, estima? Sí. Basura. ¿Me abres la basura, por favor? Sí. Gracias. Son las 7 de la mañana. 7:10, vamos a empezar con los desayunos. Talía, ¿qué vas a desayunar? ¿Qué quieres comer? Mira, andas picando acá. Ay. Toma. Talía, ¿qué quieres comer? Yogurt. Okay. ¿Con qué? Yogurt. ¿Con avena? No, yogurt. Okay. Hoy es miércoles y así amanecimos, con nieve. El otro día que les dije que también había nevado, fue más que nada como granizo con nieve, que estuvo un ratito en el suelo y después que llovió se quitó. Pero esta sí es
sí es nieve, nieve. Vamos a ver por cuánto tiempo neva. Ojalá mucho, porque quiero hacer un muñeco. Nunca he hecho un muñeco en nieve. Y quiero hacer uno con Talía. Les muestro cómo se ve del otro lado. Por acá, por la cocina. Se ve hermoso. Todo se empieza a poner blanco. Ay, un perrito. Cuando teníamos a Daisy, a una perrita así chihuahua también, pero no era peluda, era así peloncita, de pelo corto, y la sacamos así en bien invierno. No quería, tenía frío. ¿Tú qué? ¿También quieres saludar? ¿Qué hará? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Talía? ¿Mamá tiene un bebé aquí? ¿Vas a tener un hermanito? ¿Lo vas a cuidar? ¿Vas a jugar con él? ¿Sí? ¿Vas a jugar con tu hermanito? Tu pata. Ya te vas a dormir, ¿eh? Mañana vas a ir a la guardería. ¿Ya terminaste? Gracias. Mándame un besito de buenas noches. Sácate el chupón de la boca. Sácate el chupón de la boca. Di buenas noches. Buenas noches, polis. Buenas noches. ¿Cómo eres el bolo de bebé? ¿Qué? Oye. ¿Qué? Talía. ¿Dónde está el bebé? Que me hace que se muere y me une. ¿Y me une? ¿Aquí en la panza? ¿Me das un besito de buenas noches? Buenas noches. ¿A mí? ¿A mí? A Mali Wallis. A Wallis también. Ay, hermosa. A Mofa. A Mofa también. Ocho. A Oscar también. Ocho. ¿A mí? ¿A mamá? Ocho. Talía. ¿A mamá? Cuidado, no te vas a caer, no te alcanza. Buenas noches, ¿eh? Y acuéstate. Acuéstate. Mamá, que ya quiero ir en coche. Mamá, no can get. Ya, acuéstate, pues. Acuéstate. Ya me voy. Buenas noches. Buenas noches. Acuéstate. Buenas noches, Wallis. Acuéstate. Eso. Acostadita. Amigos, les cuento que me cambiaron mis horarios en la escuela y ahorita estoy toda como descontrolada, no sé. Bueno, les cuento un poquito que ya no estoy llevando matemáticas. Lo cambié esa materia por la de alemán, porque creo que es la que voy a ocupar más ahora que Talía vaya a la guardería. Pero esa materia de alemán la estoy tomando más bien por internet, que también es una posibilidad, porque como les digo que me cambiaron estos horarios y en estos nuevos horarios tengo libre los miércoles. Entonces, si tomaba alemán en la escuela, tendría que ir los miércoles, y ya me había emocionado con tener libre ese día. Entonces lo voy a tomar por internet. Cambié las matemáticas por el alemán y ahora mis horarios están muy muy feos, porque el lunes está bien, entro de 8 a 1 y media, toda la mañana está bien, pero el martes entro a las 2
de 2 de la tarde a 4:30. Miércoles tengo libre. Jueves entro a las 2 de la tarde de 4 a 4:30. Y el viernes entro de 8 a 10:30. Entonces, martes y jueves la verdad no me gusta porque entrar tan tarde y salir tan tarde, y ahorita que salgo de la escuela y ya está oscuro, y llegar ya aquí a las 5, está oscuro también, ya estar casi nada más un ratito con Talía, más que nada, con la familia, pues, y porque ya ella a las 7 ya empezamos a más bien a las 7 ya es su hora de dormir. Entonces martes y jueves la verdad no me gusta, pero bueno, ya es solamente hasta junio, porque ya son las vacaciones de verano. Bueno, es todo pues este curso, ¿no? Así con esos horarios, pero de bueno, junio, ya después que ya no voy a seguir en la escuela, porque si todo sale bien con mi embarazo, si Dios quiere que llegue a término y todo salga bien, el bebé vendría en septiembre. Entonces iría quizá en agosto, porque las clases empiezan otra vez en agosto, 1 o 2 semanas, porque el sistema acá, algo que sí me gusta, es que a las mamás de maternidad se les da, adivinen cuánto, no, más, todavía más, se les da 1 año. Entonces, 1 año después de haberse aliviado y 2 semanas antes de la fecha que te dan de parto, ¿no? Mi fecha de parto es el 9 de septiembre. Entonces yo iría a la escuela en agosto, se entra la primera semana o segunda semana de agosto, no me acuerdo. Y ya iría, si acaso, una semana nada más. Y ya me iría de maternidad por 2 semanas antes de mi fecha y 1 año después. Está muy bien porque, bueno, pues es uno aprovecha todo el tiempo posible con el bebé, ¿no? Pero pues se acorta más bien se alarga el tiempo de la escuela. Yo no sé si ya les he platicado a qué voy a la escuela. Estoy tomando un curso, más bien quiero tomar un curso de pedagogía, porque me gusta mucho trabajar con niños. Entonces sería algo así como para trabajar en una guardería o en una escuela o algo así. La ventaja aquí es que cuando uno va a la escuela te dan una ayuda económica. O sea, no es como si no me dan como si estuviera trabajando como un sueldo, pero es una ayuda que es muy buena también. No puedo yo trabajar, se me dificulta mucho tomar un trabajo porque no tengo auto, no manejo. Entonces los autobuses son carísimos y pues el autobús te lleva de una estación a otra y no puedes encontrar un trabajo que sea exactamente donde te deje el autobús, ¿verdad? Entonces, en esta ciudad tan pequeñita, pues no hay muchas posibilidades de trabajo sin tener una educación. Entonces, pues por eso optamos, Ricky y yo, porque tomara una educación mejor y después poder encontrar un trabajo y quizá dentro, para ese tiempo, ya tenga yo licencia para manejar y ya pueda transportarme, ¿no? Porque ahorita, si encontrar algún trabajo en alguna otra ciudad de lo que sea, en alguna fábrica o algo, tendría que depender de alguien que me llevara y que fuera por mí. Y pues también más que nada porque estar en la escuela pues es solo por las mañanas, bueno, no, pero tengo tiempo suficiente para estar con Talía porque no quiero tener un trabajo y descuidarla a ella. Entonces ahorita pues esperando bebé, pues menos, ¿no? ¿Dónde encuentro trabajo? Entonces, es por eso que estoy estudiando. Tenía que tomar un paquete, se llama un paquete de pedagogía aquí en esa escuela, antes de empezar ahora sí la carrera, lo que es de pedagogía en la universidad, que es como una introducción, que se llevan las materias de inglés, danés, sociedad y psicología. Pero antes de que tomara ese paquete, ahí la persona trabajadora social de la escuela me recomendó que tomara 1 año estas materias que estoy tomando ahorita, más que nada como para refrescarme, ¿no? Porque, bueno, a mis años ya hace muchísimo tiempo en México que dejé la escuela,
Entonces, como para refrescarme de todas las materias, el inglés lo domino bien, pues el danés ahí me defiendo también. Entonces, pues en sociedad, Kiara andaba corriendo. Kiara. La de sociedad más que nada es la que me hacía falta para tener una introducción, porque ya para entrar a la universidad, pues sí necesito tenerla en un nivel, pues saber algo, ¿no? Y es por eso que estoy estudiando. Entonces, después, regresando ya de maternidad, empezaría con ese paquete de pedagogía que ya es más centrado, creo que es un año también, y luego ya a la carrera. Pero ya en la carrera, no sé exactamente cuántos años son, pero ya también es con práctica. Entonces las prácticas ya se las empiezan a pagar a uno y ya empieza a ganar uno un poquito más. Entonces, pues así es el plan o pues lo que tengo yo duro aquí. Trabajar pues sería ya hasta que termine de esta carrera, o si es que encontrar algún trabajo, no sé, ahorita, al menos en los próximos 2 años, ¿no? Porque todo el embarazo y todo el año de maternidad. Y sí, eso es lo que quería contarles. Muchas gracias a los que se han suscrito. Me da mucho gusto que tener nuevos suscriptores. Les mando un beso. Les recuerdo que pueden seguirnos también por Facebook y por Instagram. Ahora por Instagram estoy subiendo más fotos y más videos, un poquito más seguido. Podemos estar en contacto más diario, por decirlo así, diario cada rato, porque ahí es fácil contestar. O por Facebook también, un mensaje o fotos y eso. Así que los invito a que me sigan. Por aquí abajo voy a dejar el link de Facebook y de Instagram para que se den una vuelta. Eso es todo por este vlog. Los quiero mucho, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vlog la siguiente semana. Bye.